Muy buenas tardes. Viernes 11 de noviembre, ya en el penúltimo mes del año, avanzamos en nuestras charlas de los viernes y saludamos inicialmente a doña Josefina Arévalo Claro. Qué gusto tenerla aquí en este espacio del Museo de la Gran Convención de Ocaña y la Academia de Historia. Queremos recordar y agradecer precisamente el miércoles pasado en nuestras lecturas ocañeras la presentación del trabajo de doña Josefina sobre los grandes pintores de la humanidad y las obras relativas a la Navidad. Porque en efecto ya es necesario comenzar a hablar de la Navidad y volvemos a recordar lo que dijimos la vez pasada. No echemos por la borda aquella tradición del pesebre, la novena, la reunión en familia, compartir con todas las personas que queremos, porque justamente la Navidad es eso. Ya haremos un especial precisamente sobre la Navidad en su momento preciso. Queríamos mostrarles una novedad hemerográfica, es decir, una publicación seriada, hecha por un grupo de jóvenes, algunos de ellos de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la carrera de Comunicación Social. Se llama la Comunicación Brisas de Paz y está apoyada por la Comisión de la Verdad, también por ASODEPO, y se llama Brisas de Paz, una iniciativa de la comunidad de Brisas del Polaco, acompañados por la Comisión de la Verdad. Y trae artículos El Poder Transformador de las Cicatrices, de Kelly Durán y Sandra Gómez, La Verdad en Murales, de María Amandón y Diana M. Lozano, Microrrelatos, de Sandra Gómez, Un Periódico para Construir Paz, de Daniela Coronel, La Cancha, un espacio de todos, de todas y todos, Daniela Coronel y Diana M. Lozano. Este es el plegable, el periódico plegable que están editando este grupo de jóvenes. Y entre otras cosas, pues han acudido también a las artes plásticas para dar a conocer sus inquietudes. El futuro de Brisas del Polaco. Somos Brisas del Polaco. La idea de este mural es resaltar el nombre del barrio, dejando de lado los estigmas y demostrando la construcción de paz a través de estos escenarios. Miren qué hermoso ejemplar, donde divulgan esos murales que se hacen allá en Brisas del Polaco, con personajes, con aspectos dedicados a mostrar todo eso que han sufrido las víctimas y que tiene lógicamente una connotación de tipo social muy interesante. Entonces saludamos especialmente a quienes tuvieron la amabilidad de llevarnos el periódico, Daniela Coronel Quintero y Sandra Lorraine Gómez Gómez, estudiantes de comunicación de la Universidad Francisco de Paula Santander, a quien de paso abrimos la lectura, las lecturas ocañeras del próximo viernes, para que ellas expongan allí todo ese trabajo hermoso que vienen haciendo, especialmente con las víctimas de la violencia. Recordamos que la violencia ha sido un factor determinante para que la región de Ocaña se encuentre en ese estado lamentable en que se encuentra ahora. Saludamos a Judith Quintero Lou y a Miriam Inés Marchena Galindo, que nos siguen en este momento. De tal manera que miren ustedes cómo los jóvenes comienzan a vincularse, y la idea es que esos jóvenes aprovechen los espacios que el museo y la Gran Convención de Ocaña están brindando allá en el auditorio del Complejo Histórico de la Gran Convención, para que muestren lo que están haciendo. Uno definitivamente, si no muestra lo que está haciendo, pues nadie va a saber que se están haciendo cosas buenas por la sociedad ocañera, cada quien desde su forma de pensar
cada quien desde sus particularidades, manifestaciones en el arte, en la literatura. Y lo que quiere el Museo de la Gran Convención y la Academia es justamente abrir esos espacios. Y lo estamos haciendo. Lo hemos venido haciendo hace rato. Y en la medida en que pasa el tiempo se va aumentando esa posibilidad de que haya mayor participación. Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander en las diferentes carreras saben que cuentan con nosotros, como ya se hizo cuando los estudiantes de la Facultad de Derecho hicieron allá la socialización del derecho ambiental, precisamente para mostrar cuál es la historia de las normas legales que regulan el ambiente en Colombia y despertar inquietudes también en la comunidad que poco o nada conoce realmente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de lo práctico, qué hacer frente a los depredadores del medio ambiente. De tal manera pues que saludamos con beneplácito esta iniciativa de las personas de Brisas del Polaco, la Junta de Acción Comunal y los habitantes allá del barrio, a quienes saludamos también, y especialmente a Daniela y Coronel y a Sandra Lorraine Gómez por habernos llevado ese periódico. Bueno, vamos hoy a hablar de las instituciones y grupos cívicos, religiosos y culturales de Ocaña desde 1577 hasta 1959, es decir, hasta la mitad del siglo XX. Escogimos este tema por varias razones. La primera, porque es necesario refrescar la memoria de aquellas personas, grupos o instituciones que contribuyeron a la conformación de territorios. Aparte de la acción del Estado a través de las alcaldías, de la gobernación del departamento, de las secretarías de cultura, etc., hay una serie de cosas que se han hecho desde la iniciativa ciudadana, es decir, desde la iniciativa de la gente, del pueblo, que quiere a su ciudad. Hoy en día ya no es tan frecuente, como vamos a ver ahora en esta presentación, ya no es tan frecuente que la sociedad civil se preocupe por la ciudad. Uno oye por las emisoras diariamente las quejas de un barrio, del otro, las quejas de personas que llaman a diferentes horas en los noticieros, que son muchos, y están manifestando sus quejas, hablando de los delincuentes que están robando, hablando de la violencia intrafamiliar, hablando de las calles de Ocaña que están sucias, del acueducto, el alcantarillado, los servicios públicos, etc. Pero pocas veces encuentra uno que un grupo de ciudadanos se reúna para hacer cosas constructivas que en un momento determinado suplan el quehacer del mismo Estado. Es decir, que no todo sea el papá gobierno, sino que también la iniciativa ciudadana se levante y demuestre como lo hicieron los viejos. Y lo vamos a ver en estas presentaciones, estas diapositivas. Y resuelvan de alguna manera los problemas graves por los que atraviesa la región de Ocaña. La iniciativa ciudadana, motor del desarrollo. Entonces comenzamos hablando de que en el siglo XVI los ocañeros comienzan a crear grupos y asociaciones para trabajar en pro del desarrollo y la cultura. Sus promotores fueron destacados ciudadanos preocupados por la ciudad. Ahí tenemos una imagen del fundador de Ocaña, una imagen lógicamente ideal de Francisco Fernández, y en el recuadro pequeño, pues un motivo de la época colonial. Esa es una imagen tomada de un folleto que publicó Pedroche, una junta de fiestas, Pedroche en España, la ciudad natal de Francisco, y la tomamos porque pocas son las representaciones de Francisco Fernández que tenemos. De acuerdo con las noticias históricas, estas organizaciones se inician en 1577, cuando varios encomenderos se unen para explotar el privilegio concedido al fundador Francisco Fernández para comerciar en el puerto real de Ocaña. Esa asociación
estaba integrada por los encomenderos Gaspar Barbosa, Leonardo de Acosta, Cristóbal de Malaver, Antonio García de Bonilla, Juan Muñoz Guerrero, Pedro Esteban Rangel, Juan de Pineda, Juan de Figueroa, Pedro Molinero o Molinedo, como aparece en algunos otros documentos, Diego Durán y Juan Ramírez El Mozo. Se comprometieron, ahí miran ustedes las comillas, por escritura pública otorgada ante el notario en 1577, a poner en servicio inmediato un número suficiente de acémilas para el transporte de toda carga que al nuevo puerto llegase, es decir, que llegase al puerto real de Ocaña, que fue fundado en el mismo año, sí, en 1570, en que se fundó la ciudad de Ocaña. Y aprovechando ese beneficio que se le dio a Francisco Fernández, estos señores encomenderos le solicitan que les permita explotar la parte comercial de ese puerto, y realmente es la primera empresa que se funda en Ocaña, en el siglo XVI. Miren la antigüedad que tiene todo esto. La escritura pública señala que, comillas, es venido que su majestad el rey, don Felipe, por una su real cédula e provisión, tiene proveído y mandado que todas las ropas, con doble R, miren cómo está escrito, y mercaderías de España que subieren por el río Grande la Magdalena para este nuevo reino y su distrito, hayan de fenetrar o fenetren por el puerto de esta ciudad de Ocaña y no por otro ninguno. Es decir, básicamente toman la coyuntura de la orden del rey de España de que todo aquello que entrara a Nueva Granada tenía que entrar primero por Puerto Real de Ocaña, que fue, entre otras cosas, uno de los aspectos que le dio tanto auge a Ocaña durante el proceso colonial y durante la segunda mitad, fundamentalmente, del siglo XIX. Las mayordomías religiosas y las fiestas. Esto es un dato importante y también tiene sus anécdotas simpáticas. Sin poder establecer hasta ahora cuándo comenzaron, es decir, las mayordomías, es importante señalar que para 1775 existía la dedicada a Santa Bárbara. Y aunque no tenemos documentación escrita, presumimos que las fiestas de la Santa Cruz y otras también tuvieron mayordomías. ¿Qué eran las mayordomías? En cabeza de un español, por lo regular de familia notable, se dejaba permitido por la iglesia, lógicamente, que organizara los festejos de determinado santo o de alguna advocación mariana o de la Semana Santa, etc. En este caso que les vamos a mencionar acá, la mayordomía la tenía Ángel Antonio Bustamante y era la mayordomía de la fiesta de Santa Bárbara. Dice la investigación histórica, siguiendo la costumbre del momento, Ángel Antonio Bustamante construyó un tablado en la plaza principal y costeó todos los gastos del montaje de la obra Los Encantos de Medea. En la función del día 8, cuando apenas había transcurrido la primera jornada de la pieza teatral, don Agustín Francisco del Rincón, cura vicario de Ocaña, interrumpió la función. Y esto es importante conocerlo, tal vez lo hablamos aquí en alguna otra ocasión, porque ese grupo de teatro que tenía Bustamante, tenía un tamborilero al cual apodaban Caxamba con X, Caxamba, y era el negro esclavo que tocaba la caja. Sabotearon tanto el cura del Rincón como otras personas la función allí en la Plaza Mayor de Ocaña, pero al fin, por insistencia de Bustamante ante el alcalde, se logró terminar la obra. Eso generó un problema de odios de Agustín Francisco del Rincón y algunos parientes que él tenía en el cabildo, el alcalde, etcétera, contra el señor Bustamante, quien tuvo que elevar la queja ante la Real Audiencia en Santa Fe. Y aprovechando que él había viajado a Santa Fe, entraron a la casa del señor Bustamante, molieron a palos al negro Caxamba y de ello resultó muerto, lo que generó un pleito aún mucho más grande en la Real Audiencia de Bogotá, dice la investigadora
Lamos Obregón, que no se sabe qué pasó al fin con el pleito, pero en todo caso es importante señalar que ese señor Bustamante era el encargado, el ciudadano encargado de las fiestas de Santa Bárbara, y lógicamente por eso decíamos anteriormente que no sabemos, y lo más probable es que sí existieran mayordomías para el resto de las fiestas que había en aquel tiempo. Está, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, que en algún momento tuvo como mayordoma a Juana Lázaro Velázquez, que era la encargada de los disfraces, de pulir todo para que estuviese la fiesta bien bonita, etc. Entonces, miren que esa es iniciativa ciudadana. Lógicamente tenían el permiso de la iglesia, pero era iniciativa ciudadana tratar de que las fiestas estuviesen de la mejor manera. La primera tertulia, el Liceo de Acari, literaria o cañera de que se tenga noticia, se forma el 4 de marzo de 1860 y estaban entre sus integrantes el educador y escritor Luis Lobo Barbosa, el poeta y periodista José Domingo Jácome Monroy, el médico y filántropo Margario Quintero Jácome, el historiador Eustoquio Quintero, Alcibiades Lemus, el poeta Daniel Cardona, y ese grupo se denominó Liceo de Acari. Su actividad intelectual y cívica se reflejó en artículos y poemas publicados en los periódicos Acari, Revista Mercantil, La Voz de Ocaña, La Nueva Era, entre otros, todos de finales del siglo XIX. La Hermandad de Jesús Nazareno, 1873, saludamos a doña Fabiola Gómez, que nos acompaña ya en esta tarde. En 1873, el padre José Antonio Acosta organizó la Hermandad de Jesús Nazareno. No porque en ese año no existiera, sino porque ese año le dio él toda la importancia del caso. Y incluso se redactaron unos estatutos, unas normas que conservan aún los nazarenos de Ocaña. Ese mismo sacerdote fue el que escogió a algunas familias ocañeras para que trajeran desde Europa, especialmente de París, las imágenes, varias de las imágenes profesionales que vemos hoy en día. O sea, en el año de 1873, esas imágenes bellísimas, como el Señor de la Columna, la Dolorosa, etcétera, todas son traídas de Europa, y él se la encargó a cada una de esas familias, para que, como eran familias que tenían mucho dinero, porque tenían negocios de importación y exportación bastante grandes, pues ellos sin ningún reparo las mandaron traer, se guardaron inicialmente en la casa de cada uno de ellos, y luego al fin, ya muy, en épocas relativamente recientes, las llevaron a la iglesia de Santa Ana, y de allí, como reposan hoy en día, allá en la sede que tienen los nazarenos, cerca al cementerio. Todo esto, como pueden ver, iniciativa particular, en este caso, del sacerdote Antonio Acosta. 1875, construcción de la ermita en honor a la Virgen de Torcoroma, es decir, en el agua de la Virgen. Allí hay una placa con los nombres de los ciudadanos que aportaron a la obra. Y ahí está el nombre de José Antonio Jácome, impulsor de la construcción, Moisés Martínez Troncoso, José Domingo Jácome Monroy, Roberto Flores, que era médico, Juan C. Pacheco, Crípulo Caballero, Guillermo R. Quinn, general, David Vila, padrinos de la obra. Como pueden ver, ya hay nombres que van apareciendo en esta exposición que estamos haciendo, nombres de ciudadanos comunes y corrientes que querían en su tierra y que de alguna manera se vincularon económicamente porque lo podían hacer para que se hicieran obras. Inicialmente, la organización de las festividades importantes en la época de la colonia, y ya aquí en el siglo XIX, acciones como la construcción de la ermita en el agua de la Virgen. Cuando vayan, pues recuerden mirar ahí en la parte del frontis, está la placa con los nombres de estos ciudadanos ocañeros. 1875, se crea la Sociedad Filomática, integrada por el educador Pedro León Solano, presidente, el doctor Agustín Combres, el doctor A.M. Escallón, Manuel Roca Rincón, José Domingo Jácome, miren que vuelve a aparecer,
Juan B. Aicardi, y el órgano de divulgación que tenían era el periódico El Obrero. No tenemos datos de qué hacía la sociedad filomática específicamente. No hemos podido conseguir todavía información al respecto. Hemos estado, digamos, indagando en las obras publicadas por los autores ocañeros y no hemos podido encontrar qué hacía esa sociedad filomática. Lo cierto es que estaba conformada por gente muy, muy importante, muy notable, y que tenían un periódico también, que se llamaba justamente El Obrero. Es posible que esa asociación tuviera que ver con la clase obrera de Ocaña. 1875, se crea la Junta Pro Reconstrucción de la Iglesia de Santa Ana, que se había afectado por el terremoto de Cúcuta. Al ver el estado en que se encontraba, pues también se reúne un grupo de ocañeros pudientes y van a propiciar que se reconstruya el frontis de la iglesia, fundamentalmente, que se vino abajo con el terremoto de Cúcuta. Ahí pueden ver en esa imagen que hemos mostrado en varias ocasiones también cómo era el frontis antes del terremoto. Completamente diferente a lo que lo vemos hoy en día. Iniciativa ciudadana. Compañía fundadora del Colegio de las Hermanas de la Caridad. Fue una sociedad anónima registrada legalmente el 14 de febrero de 1880. Integrada, otra vez, miren, la Sociedad Civil de Ocaña. Manuel Roca Rincón, Ricardo Rodríguez, el padre Ramón Anaya y Rubio, José Domingo Jácome, Monroy, Miguel A. Duque, Manuel Conde Ribón, Gregorio Quintero, Miguel A. Duque, Diego Alejandro Jácome, Manuel María Ujueta y Juan Crisóstomo Pacheco. Las gestiones para llevar a cabo esta obra fueron encomendadas a la firma Ribón y Corral, con sede en París, porque, como sabemos, había a finales del siglo XIX casas comerciales en París que eran de propiedad de los ocañeros, importadores y exportadores. Como dijimos en la época, en el programa donde tocamos la economía de Ocaña del siglo XIX, aprovechando el libre cambio, se abrieron muchas casas comerciales de importación y exportación, y miren lo que hacían. Con el dinero trajeron a las hermanas directamente desde París, las hermanas que fundaron el Colegio de la Presentación de Ocaña. Ahí tenemos una imagen reciente de los alumnos del Colegio de la Presentación. Algunos comerciantes de Ocaña y Bucaramanga repararon los vapores Barranquilla y Bengoechea, y con los nombres de Santander y El Libertador formaron una línea para navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca a la boca del Lebrija, Puerto Nacional y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de la cordillera de Ocaña y de los valles de Bucaramanga. Es una mención que hace Camacho Roldán y que la reproduce la monografía de don Luis Sánchez Rizo de Ocaña. Otra empresa fundada por ocañeros en alianza con los bumangueses, también sociedad civil. Sociedad de la Juventud, año de 1881, reorganizada en el 86, periódico donde divulgaban sus acciones, La Aurora, formada por Emilio A. Escobar, Francisco Hein, apellido alemán, Manuel Benjamín Pacheco, Eusebio Posada, el famoso pintor del álbum de Mis Recuerdos, y Esteban Atuesta. Aportó sus luces durante la epidemia de viruela, arreglo del parque de Caro, es decir, de la Plaza Mayor, y se vinculó a la campaña para el hospital de Ocaña. El parque, o sea, la Plaza Mayor de Ocaña, fundada también en 1570, como lo mencionamos en alguna ocasión también, carecía de cualquier tipo de equipamiento, y Manuel Benjamín Pacheco Carvajalín, cuando llegó de los Estados Unidos, sembró las ceibas. Una de ellas, recuerden, ya fue definitivamente derribada porque ya no estaba podrida completamente por dentro. Esas ceibas durante muchísimos años, imagínense, desde finales del siglo XIX, alegraron y dieron cobijo a los ocañeros que se reunían allá en la Plaza Mayor de la ciudad de Ocaña. Esa Sociedad de la Juventud de 1881, pues hizo un trabajo muy interesante. También iniciativa de la ciudadanía.
Club Ocaña en 1894. Otra creación de la Iniciativa Ciudadana. Grupo de comerciantes de Ocaña y también de notables y muchos de los primeros inmigrantes europeos se pusieron de acuerdo y crearon ese Club Ocaña, que centralizó todo el poder político, económico y cultural hasta entrado el siglo XX. Recordamos que había una pirámide social, herencia de los españoles bastante fuerte, y que lógicamente ese Club Ocaña respondió a esa pirámide social, porque la entrada ahí no era para cualquiera, tenía que tener determinados requisitos, y eso también se prolongó durante mucho tiempo, esa discriminación social. Pero el Club Ocaña hizo muchísimas labores en beneficio de la sociedad. Tenía una biblioteca, tenía junta, una junta dedicada a la parte de las obras públicas, otra dedicada a la educación, y las demás que coadyuvaron en la construcción del cementerio de Ocaña, cementerio central, y del Hospital de Caridad a finales del siglo XIX. Del Club Ocaña sale, por ejemplo, la bandera nuestra, la bandera de Ocaña, iniciativa de don Juan Manuel Duque Carvajalino. El Club Ocaña realizó durante muchos años semanas culturales con exposiciones importantísimas, trajo conferencistas, y últimamente durante la presidencia del doctor Cabrales, el Che Cabrales, se trajeron grupos de música de cuerdas famosos porque se sabía que era importante rescatar la música folclórica andina. De tal manera que los aportes del Club Ocaña han sido muy grandes al desarrollo de Ocaña. Ese Club Ocaña publicó la revista Mercantil, que comenzó a circular en 1895, extraordinaria. Allá la tenemos en la hemeroteca de la Academia de Historia. Cuando la quieran mirar, con mucho gusto los esperamos por allá. Esa fue una de las sedes del Club Ocaña, ahí abajo de donde quedaba la ferretería Hueta, es decir, media cuadra antes de la plaza principal. Allá ven los árboles al fondo, son los árboles de la plaza principal, las ceibas, esos árboles que se ven, la sombra, el ramaje que se ve es las ceibas, esas que sembró Manuel Benjamín Pacheco Carvajalín. Bueno, el listado de fundadores del Club Ocaña es bastante grande. Pueden ustedes en cualquier momento ir al Club Ocaña y ahí hay una placa donde están esos nombres, que fueron también reproducidos en la revista Mercantil. Y para no mencionarlos todos, mencionamos algunos de los más destacados. Por ejemplo, el doctor Alejo Amaya, el autor de Los Genitores. Los Brocade, Federico Brocade y W. Brocade, alemanes, Guillermo Vadillo, Alejo Conde, Aurelio Carvajalino, Pedro Cabrales, Pedro Cerruti, italiano, José Antonio Conde, José de Jesús Conde, Lisandro Caballero, Ernesto Conde, Manuel María de la Rosa, uno de los fundadores de la Academia de Historia de Ocaña, Genarino de la Peña, Emilio A. Escobar, que fue una persona también que, aparte de ser militar, hizo mucho por Ocaña. Bueno, una cantidad de personas están allí todas en ese listado, pero es importante que vayan y lo pueden ustedes constatar allá en el Club Ocaña, en esa placa que tiene. Estaban los Roca, los Pacheco, los Sánchez, bueno, una cantidad de personas, y está también Manuel Benjamín Pacheco, el que sembró las ceibas de la plaza principal. 1896, la Sociedad del Propio Esfuerzo, segunda tertulia cultural literaria ocañera. Esto es destacable porque finales del siglo XIX, Ocaña cuenta con dos tertulias literarias, ambas surgidas de la iniciativa de los ciudadanos. Esta estaba constituida por Justiniano Páez, Delfín Jácome, el prefítero Ramón Anaya y Rubio, Manuel Benjamín Pacheco, Justiniano Quintero, Obdulio J. Rivera y la poetisa Elisa A. Barrera Marulanda.
periódico El Horizonte, finales del siglo XIX. Recordamos, lo vimos cuando tocamos acá el tema de las epidemias, que el cementerio público de Ocaña era el Cerro de los Muertos, hoy 12 de octubre, y los médicos recomendaron que se hiciera uno nuevo para evitar la contaminación en la ciudad. Entonces se comenzaron los trabajos para lograr cambiar el cementerio central, y justamente el Club Ocaña participó con su junta en los trabajos del hospital. Se debió a la iniciativa del obispo Romero, quien nombró tesorero a Juan Antonio Jácome M. Inició los trabajos el presbítero Rafael Celedón, quien fue luego alcalde, perdón, luego fue obispo de Santa Marta, que permanentemente estaba en Ocaña y falleció en el municipio de Ábrego. El corazón del presbítero Rafael Celedón, o más bien ya del obispo Rafael Celedón, que era también poeta, se encuentra el corazón en una urna de cristal entrando en el arco toral a mano izquierda. Ahí pueden ver una urna, cuando vayan a la catedral, miren esa urna donde está el corazón del obispo Rafael Celedón. La capilla la inició el presbítero Vicente Rizo y la terminó José A. Quintero. Para 1898 la obra ya estaba bastante avanzada y pues lógicamente la apoyó el Club Ocaña. Ahí tienen la imagen. Esta es de la década de 1930 de la capilla del cementerio. Así era la imagen, así era la capilla del cementerio central de Ocaña en la década del 30. 1898. Salón de estudios. Otra iniciativa ciudadana para hablar de literatura, hablar de política, como toda tertulia que se respetara desde la época de la colonia. Recordamos que las tertulias tenían esa característica, hablaban del gobierno, hablaban de política, pero también leían sus poemas, leían sus textos, publicaban periódicos, etc. Iniciativa ciudadana, esta pues data de 1898 y se llama Salón de Estudios. El periódico Ecos de Ocaña, miren los integrantes: Carlos Molino López, Manuel Benjamín Pacheco, otra vez aparece, el sacerdote poeta Alfredo Sánchez Fajardo, Víctor M. Silva, Luis E. Castellano, Santiago Rizo Rodríguez, Julio César Sánchez y Ramón Silva. No sabemos a ciencia cierta que este salón de estudios sea el mismo salón de Don Felipe que comenta el poeta milanés y Felipe Antonio Molino, que se reunía en la casa del ebanista abuelo de Felipe Antonio Molina, donde llegaba también el poeta Adolfo Milanés y otros intelectuales de Ocaña. Es decir, las tertulias literarias brotaban por doquier, lo que nos indica el grado de cultura que tenía Ocaña y, sobre todo, muy importante destacar, la visión cosmopolita que se tenía en aquel momento de la cultura. ¿Por qué razón? Porque, como ya hemos mencionado acá, la libre importación de productos de Europa y los Estados Unidos permitió la llegada de muchos libros en francés, en inglés, y las bibliotecas de nuestros viejos se nutrían de todos sus libros. Entonces estaban, digamos, así, al día estaban en información internacional de movimientos culturales, de política, de economía, etc. Cosa que hoy poco se ve. La masonería en Ocaña. Esto también es iniciativa popular. Bueno, algunas personas consideran que la masonería no es productiva. Nosotros miramos desde el punto de vista de su origen y sus ejecutorias. Algunas logias masónicas hicieron mucho bien por Colombia. Recuerden que la independencia de Colombia, la independencia de los Estados Unidos, se debe a la masonería. Entre 1831 y el 86 fueron fundadas 31 logias bajo la égida del Supremo Consejo de Cartagena. Con relación a la actividad de la masonería en Ocaña, el registro más antiguo corresponde al señor Antonio Quintero, que era natural de Ocaña, de 40 años, grado 3. Pertenecía a la logia Concordia de Boyacá en 1825, es decir, en plena Gran Colombia.
Y en 1876 se funda la logia El Iris en la ciudad de Ocaña. Se presume que Margario Quintero, como el médico y escritor, y el médico y escritor también Alejo Amaya, hicieron parte de este grupo pionero de los masones en Ocaña. El grupo se encargó al comienzo de controlar el círculo comercial de la costa caribe, es decir, el Consejo de Cartagena, fundando logias en los principales puertos y extendió luego su influencia sobre algunos distritos del interior cuya importancia económica era evidente. Las primeras logias se instalaron en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Río Hacha, y la red se extendió a Mompox, Carmen de Bolívar, Ocaña, Honda y Ambalema, es decir, lugares donde había un movimiento mercantil bastante importante. Todos estos distritos fueron escenarios de una vida agrícola y comercial bastante intensa y además hacían parte del circuito comercial de la principal vía de comunicación durante el siglo XIX, que fue el río Magdalena. Hoy todavía sabemos que hay masones en Ocaña, pero habría que preguntarse en qué medida están vinculados al progreso de la ciudad como lo tuvieron sus predecesores en otra época. Porque recordamos al doctor Margario Quintero Jacome. Fue muy destacado por su obra filantrópica. Un médico graduado en Bogotá, en la Universidad Nacional, que llega a Ocaña y lo primero que hace es dar consulta gratuita a la gente pobre. Creo que aún falta mucho, mucha tela por cortar en materia de investigación sobre las ejecutorias de la masonería en Ocaña, vinculada, por ejemplo, a la familia Quintero. Muchos de ellos, de los Quintero, fueron masones y todos han estado cercanos a la literatura, a la ciencia, de tal manera que hay que mirar esto con beneficio de inventario, porque no se puede hablar realmente de que la masonería es mala por el hecho de que en algún momento la Iglesia Católica estigmatizó a los masones, los excomulgó. Y lógicamente, en Ocaña ni siquiera se podía hablar de la masonería. Pero eso es otro cuento, porque realmente las cosas hay que mirarlas con un poco de criterio más objetivo. Los Felibres, Iniciativa Ciudadana. Grupo integrado por Eugenio Amaya, Diego Jacome, Joaquín Roca Niz, Víctor Manuel Pava, Enrique Pardo Varelo, Santiago Rizo Rodríguez y el sacerdote poeta Alfredo Sánchez Jacome. De ese grupo salen los tres Felibres, es decir, Eugenio Amaya, Enrique Pardo Varelo y Santiago Rizo Rodríguez. Publican inicialmente en Bogotá, luego en Ocaña, donde se radican. Como sabemos, Milanés queda solo en la ciudad, los otros se van de la ciudad, Santiago Rizo Rodríguez para Centroamérica y Luis Tablanca termina en su ciudad natal, El Carmen. Este grupo se consolidó en 1904 con la aparición del periódico Espigas. 20 de julio de 1910, primer centenario de la independencia. Contó con la participación de todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares de la época, así como de un considerable número de notables de la ciudad, entre quienes se contaban los artistas Pablo Acosta Q, Arturo E. Pacheco, los sacerdotes Benito Valle, Alejo Conde y el vicario general Vicente Rizo. Primer centenario de la independencia en Ocaña. Participó también en la celebración el batallón 16 de infantería, acantonado en la ciudad, el Consejo de Ocaña y los señores Ernesto Conde Rizo, Juan Manuel Barrera, que era chiriguanero, Francisco A. Duque, Hoyos, Manuel María de la Rosa, Carlos Molina López, Eustoquio Quintero y Rubén Sánchez Navarro. Se hicieron actividades entre el 19 y el 20 de julio, destacándose la inauguración de los aparatos Hughes en la oficina de telégrafos y del alumbrado público a gasolina, que fue obsequiado por las firmas comerciales Jacome Niz, Ujueta Hermanos, Roca Niz, la colonia Siria. Miren, ya la colonia Siria estaba vinculándose a la actividad de desarrollo de Ocaña. La conmemoración terminó con un gran baile de gala en los salones del Club Ocaña. 20 de julio de 1910. Hay una serie de iniciativas que son de orden religiosa, que es también interesante tenerlas en cuenta porque la Iglesia ha estado vinculada
a la actividad de Ocaña. Y específicamente tienen ellos su campo de acción, que son las parroquias, las iglesias, los grupos laicos, etcétera. Pero es también importante mencionar que esas iniciativas religiosas tuvieron que ver con el cementerio central, la creación del cementerio central, la fundación del Hospital de Caridad de Santa Ana, la reconstrucción de la iglesia de San Francisco, la de Buenavista, la construcción de la iglesia de San Antonio, de Jesús Cautivo, de Fátima, etc. Asociaciones de laicos como las Madres Católicas, la Acción Católica, el Seminario Menor, grupos de jóvenes, la diócesis de Ocaña, creación de periódicos, adquisición de emisoras y emisión de programas radiales, conventos de monjas, Juventudes de Acción Social, JAS, que fue en la década de 1960, para vincular a la juventud de Ocaña, especialmente del Colegio de la Presentación y del Colegio Caro, en la actividad social, es decir, el acercamiento a los más necesitados. Por ello, cuando se produjo la primera invasión a tierras urbanas en 1963, tuvimos la ocasión de asistir, dirigidos por el sacerdote eudista, que creo que era el padre Acero, a ese barrio que se estaba apenas construyendo. También asistimos a ayudar a las señoras y a los caballeros en Cristo Rey, en el barrio del Carmen. Y fue la primera vez que tuvimos un contacto con lo social, es decir, con el problema social de Colombia, porque Ocaña, pues lógicamente hasta el 63, nunca había visto invasiones, ni había visto cosas parecidas. 1915, la firma Pacheco Hermanos adquirió el local del Teatro Municipal y estableció el Cine Pacheco, el primer cine de la ciudad de Ocaña. La publicidad dice que tiene una capacidad para 1,000 personas, 15 palcos, 300 lunetas y 600 asientos de gradas, planta eléctrica propia, aparatos cinematográficos simples, etc. Bueno, este Cine Pacheco, que ahí pueden ver ustedes la imagen, y si miran abajo, en la parte de abajo, es una casona antigua. Miren el techo, las cuatro aguas del techo. Es el patio de esa casona que lo adecuaron para hacer el cine, el Cine Pacheco. Y le pusieron al fondo eso que ven allá, donde está el telón para la proyección. Como no había en aquel momento sonido, las películas, era un pequeño grupo musical que acompañaba el transcurso de la presentación de la película. Quedaba exactamente donde está la entrada principal a la Escuela de Bellas Artes. Ahí quedaba el Cine Pacheco y también el Teatro Municipal. ...28 de febrero de 1916... Junta organizadora de los festejos del centenario de José Eusebio Caro. Presidente Manuel García Padilla, vicepresidente José del Carmen Jacome Núñez, don Joaquín Roca Nis, prefecto, don Manuel Roca Nis, presidente del consejo, Francisco Duque, don Roberto Posada, Justiniano Páez como secretario. Esa junta posibilitó la contratación de el busto en mármol de Carrara de José Eusebio Caro, que se encuentra en el primer patio del Palacio Municipal de Ocaña. Y también toda esa gestión, toda esa actividad que propició la Junta, permitió que el departamento comprara la casona donde había nacido José Eusebio Caro, que era don Miguel Ibáñez y Vidal, y construir allí el colegio. Miren ustedes, ahí hay participación de la institucionalidad municipal, pero también de la ciudadanía. Es decir, no se pierde en todos estos años la participación de los ciudadanos en la conformación del desarrollo de Ocaña. Asociación de Madres Católicas, fundada el 26 de febrero de 1917 por el obispo Rafael Toro, quien consagró e impuso insignia de congregación a 50 señoras de la sociedad ocañera que dedicaron sus esfuerzos a los más necesitados. 1918, se crea la institución Sopa de Caridad por los jesuitas y las madres católicas. Esta entidad desaparece en septiembre del 35 con la llegada de las Hermanas de la Caridad. La Sopa de la Caridad se encargaba
de llevar mercados y de ayudar a las familias de bajos recursos económicos. Eso que llamamos hoy en día o llaman los sociólogos el asistencialismo, pero que de una u otra manera mitigó el hambre, el problema económico de muchísimas personas y de muchísimas familias en la ciudad de Ocaña. 1920, 9 de la noche, el día 21 de marzo, se inaugura en Ocaña la luz eléctrica en medio de grandes demostraciones de regocijo. Esta empresa Energía Eléctrica fue fundada por un grupo de ciudadanos que, animados de grandes entusiasmos por el progreso de la ciudad, vencieron los inconvenientes de todo orden que se interpusieron. Luz Eléctrica en Ocaña, iniciativa ciudadana. Banda Municipal de Ocaña, 1922. Iniciativa del señor Hernando Osorio, que era el presidente de ese grupo cívico que permitió la fundación de la Banda Municipal de Ocaña. Hernando Osorio. Esa banda se encargó de las famosas retretas que duraron hasta que ya prácticamente la banda no pudo más y en épocas relativamente recientes desapareció con gran dolor para todo el pueblo cañero. Se ha tratado de revivirla muchas veces, pero ha sido imposible. Ahí está una imagen del año 23, un año después de la fundación de la banda. ...1924, Centro Literario Aurelio Martínez Mutis del Colegio Caro, integrado por Páez Curbel, Alejo Amaya, Manuel Roca, Alfonso Meiser, Jorge Azap, Ramón Cabrales Pacheco, Carlos R. Ospina, Emilio García Carvajalino, tenían un periodiquito que se denominó Trofeos, otro centro literario en la década de 1920. En 1925 se crea la fábrica de gaseosas Calle por el antioqueño Gonzalo Calle Ángel. Recordamos que se estableció finalmente en el barrio de Villanueva. Centro de Historia de Ocaña, 1935, fundado por Belisario Matos Hurtado, César Pava, Marco A. Carvajalino, Jorge Pacheco Quintero, Luis Eduardo Páez Curbel, Emilio A. García Carvajalino, Luis Felipe Molina López, Justiniano Páez y Manuel María de la Rosa. Ahí tenemos una imagen de algunos de esos fundadores. Todos trabajaron por Ocaña, todos hicieron obras importantes, no solamente desde el punto de vista intelectual como escritores, sino también como dirigentes cívicos. Entre 1933 y 1935 se genera el proceso de contratación, construcción y traída a Ocaña de la estatua de Cristo Rey, iniciativa del padre Ramón Rosero, jesuita, profesor del Colegio Caro. Contrato con la Casa Buchaca de España, se inauguró solemnemente el 17 de agosto de 1935. Ahí aprecian en la imagen la altura frente a los obreros con la obra ya terminada. Y esta, que es iniciativa ciudadana, no hecha en Ocaña, sino en Barranquilla. Recordamos las relaciones económicas de Ocaña con Barranquilla desde finales del siglo XIX, que fueron excelentes, y todavía hoy Barranquilla sigue siendo un epicentro de comercio con Ocaña bastante grande. Muchas familias ocañeras emigraron desde finales del siglo XIX y luego cuando la confrontación entre liberales y conservadores, y allá recibieron en La Arenosa el apoyo de la sociedad barranquillera, allá fueron exitosos, entre ellos Osorio Quintero, que fue quien fuera secretario de la gobernación del Atlántico durante muchos años. Salía un gobernador y siempre dejaban a Osorio Quintero allí. Osorio Quintero, un cronista muy famoso, político y periodista. La Asociación Fraternal Ocañera se funda en Barranquilla en 1937, integrada por jóvenes y adultos residentes en esa ciudad, y fue la pionera de la organización de la colonia provincial. Ahí estaban las familias Chona, los Carvajalinos, los Ruiz, los Becerra, etc.
una imagen de algunos gestores de la Ocaña moderna. Por supuesto, son muchos y seguramente alguno podrá decir que faltaron estos o aquellos, pero queremos mostrar algunos porque fue tan grande el trabajo que hicieron que merece la pena mostrarlos. Sabemos que hay muchos más. Queremos mostrar apenas esos 6 personajes que ustedes van a identificar, porque el primero es don Hernando Osorio, creador de la banda municipal y dirigente cívico. El segundo es Jorge Pacheco Quintero, poeta, historiador, miembro de las Academias de Historia de la Lengua y Academia Colombiana de Historia. El tercero es Juan Manuel Duque Carvajalino, arquitecto, fundador de la Asociación Pro Defensa de los Intereses Cívicos, Históricos y Culturales en Bogotá, que tanto beneficio hizo a España. El cuarto, el doctor Aurelio Carvajalino Cabrales, que todos conocimos. El quinto, en la parte de abajo, el doctor Lucio Pavón Núñez, creador de colegios, de bibliotecas públicas, de obras, de infraestructura, etc. Y el que sigue, el doctor Ramón Cabrales Pacheco, uno de los pioneros de la salubridad pública en Ocaña. Yo creo que esos personajes no han sido dimensionados en lo que ellos tienen como importante, que es que entregaron todo su trabajo a la ciudad, generaron trabajo, generaron expectativas de cambio social. Y eso no hay que olvidarlo. Los ocañeros no debemos ser ingratos con aquellas personas que dieron todo lo que tenían para que fuéramos hoy una ciudad mejor. Pese a todos los inconvenientes, Ocaña se ha desarrollado en la parte de infraestructura, en la cultura, en las artes, en las letras, de una manera que es digna de todo Incom. Pese a todos los problemas de violencia, de corrupción administrativa, etc. Entonces, mostrar estos personajes es importante para que desde la memoria les mandemos un mensaje al infinito de gratitud. 1940, de acuerdo a Luis Sánchez Rizo, se inaugura la primera emisora denominada La Voz de Ocaña, cuyos propietarios fueron los señores Luis R. Dinero, Samuel Pava Jaime, y los equipos eran micrófonos y altoparlantes. Esa fue la primera emisora que existió en Ocaña, obra de ciudadanos ocañeros. 1940, el asilo de ancianos de San Antonio, allá en el barrio de La Piñuela, apoyado por doña Agripina Pacheco de Morales Berti y don Luis Sánchez Rizo. 1941, Comité de Cafeteros del municipio de Ocaña, presidente Francisco Gómez, está también vicepresidente Martín Quintero, Pablo Carrascal, Temístocles Osorio, Luis Becerra, Benito Cabrales Pacheco, gran hombre, fundador de la primera escuela de agricultura en Ocaña, Benito Cabrales, Octavio Montaña, Félix Urek y secretario Marco Tulio Jaco. El Carnaval de Ocaña, 1944-45, que se celebra 4, 5 y 6 de cada año, iniciativa del barranquillero de padres ocañeros, Enrique Ruiz Machuca, junto con ocañeros como el periodista Ciro Osorio Quintero. Fue también una iniciativa de la sociedad civil muy hermosa, que lamentablemente con el tiempo comenzó a perder importancia y empezó a dañarse, pero el carnaval inicial que nosotros apreciamos en la época infantil fue un carnaval esplendoroso, hermoso, con carrozas, con comparsas, con festividades en los clubes sociales, y la ciudad realmente disfrutaba del carnaval, hasta que estos cambios que se producen de vez en cuando fue dañando todo. Ahí tienen el boletín de carnaval, tenían hasta publicación, boletín del carnaval. El presidente Enrique Ruiz Machuca, vicepresidente Alejo Conde Pacheco, tesorero José Vicente Navarro, secretario Gustavo Quintero y los vocales Ciro Osorio y Orlando Trigos. Una imagen del carnaval hace muchos años. 1945, otra iniciativa ciudadana, el Teatro Morales Berti. Iniciativa del general don José Morales Berti, casado con doña Agripina Pacheco Cabrales.
eran, ambos fueron personas de mucho dinero, pero también interesados en el desarrollo de Ocaña. Entonces construyeron un teatro con todas las especificaciones completas para proyección de películas, con un auditorio extraordinario que lamentablemente desapareció con el tiempo. Ahí tienen la foto, al puro frente de la capilla de la Torcoroma, toda esa esquina era el Teatro Morales Verde. Incluso cogía parte de la carrera. El monumento a la Santa Cruz, otra iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana corrió esta vez a cargo de don Rafael Pineda, uno de los principales habitantes del barrio La Costa. Y él congregó a varios ciudadanos, a obreros, para que trabajaran en sus ratos libres y fueran poco a poco construyendo el monumento a la Santa Cruz. La primera piedra se puso en diciembre del 43 y la bendición, ya terminado el monumento, se hizo el 6 de mayo de 1945. Lo recordamos con mucho cariño a don Rafael Pineda, tío de Monseñor Leonel Antonio Pineda. Ahí ven una imagen, ya en la época más reciente, del monumento a la Santa Cruz, uno de los monumentos tutelares de Ocaña. Club del Comercio 1945, otra iniciativa ciudadana. Inicialmente, pues solamente estaba el Club Ocaña, pero ya para el 45, aquellos pequeños artesanos, pequeños comerciantes que estaban trabajando desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya tienen suficiente poder económico y prestigio, entonces deciden crear su propio club. Y se crea el Club del Comercio. En ese año del 45, en el cual va a participar de una manera importante, ahí tienen una foto de los fundadores, la colonia de sirios y libaneses, entre ellos Shahid y Hares Neme. Ahí hay varios representantes de la familia Numa. Lástima que la fotografía no se puede ver con claridad, pero esa revista, cuando se cumplieron los 50 años de creación del Club del Comercio, se sacó precisamente una revista siendo presidente el doctor Edmundo Sarmiento. Un club que le ha prestado también grandes servicios a la sociedad ocañera. Iniciativa de la comunidad. Bueno, ahí muchos de los fundadores, Martín Álvarez, Vilciades Álvarez, Martiniano Arévalo, Ismael Arévalo Claro, Oscar Arévalo, Manuel Canosa Rodríguez, Martiniano Carrascal, el dueño de la droguería Santa Fe, Pablo Carrascal, el papá de Alfonso y Carlos Carrascal, Vicente Castellanos, José Antonio Contreras, Juan de Viase, Carlos Gómez, Chay Neme, Jares Neme, Amado Numa, Baene, Esteban Numa, Baene, César Numa, Baene, Elías J. Numa, Name R. Numa, Ciro Osorio Quintero, Efraín Pacheco Yaruro, Miguel Ángel Rincón, bueno, Enrique Ruiz Machuca, José del Carmen Sabac, etc. 1951, se crea la Junta Pro Aeropuerto de Ocaña. Presidente Luis Cristian Michel, alcalde Roberto Posada, secretario Ismael Contreras, tesorero Guillermo Batle o Valle. Pese a que son, a que hacen parte de la institucionalidad, esta junta también fue apoyada por la iniciativa ciudadana. Miren ustedes cómo los ciudadanos han participado de manera activa en el desarrollo de Ocaña. Biblioteca Pública Luis Eduardo Páez Curbel, iniciativa del doctor Lucio Pavón Núñez con el secretario del Instituto Caricuervo de Río de Oro, Francisco Sánchez Arevalo. Se llamó inicialmente Biblioteca Seccional Páez Curbel. Se fundó con base en el decreto 1176 del 28 de agosto del 51 y se inauguró oficialmente el 11 de noviembre del 52. Tenemos una imagen de la biblioteca. 54, fundación de la emisora Ecos de Ocaña por don José Manuel Angarita, ¿se acuerdan? El dueño del famoso bodegón eléctrico. Y socios Juan de Dios Lobo, Antonio Hernández Yaruro, Ismael Contreras y Rafael Arenís. Permaneció hasta 1965. Tenía radioteatro. Y ahí comenzaron sus pinitos. La cantante Blanca Sierra, Alfonso Carrascal Claro y muchos otros
o cañeros famosos en el arte, en la música y la poesía. Miren la publicidad de Ecos de Ocaña. 1955, se crea la Sociedad Científica Albert Einstein, a raíz de la deficiencia de profesor de física. Un grupo de estudiantes del Caro muy emprendedores deciden comenzar a estudiar física ellos mismos. Compran los textos y comienzan a reunirse en casas de familia, turnándose para no perder el conocimiento de la física. Hicieron parte de esa Sociedad Científica Albert Einstein, Efraín Rochel, Cristian Pérez, Rodrigo Álvarez, Edgar Páez Mosso, hoy prestigioso químico, profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander. Fue también apoyado por el profesor Alberto Amaya, de fabulosa recordación. Sufrió un receso en el 65 y luego en el 67 volvió a aparecer. La mayoría de sus miembros fueron escritores profesionales reconocidos. En 1956 comienza el proceso de creación del barrio de Cristo Rey, iniciativa de Carlos Trigos Rodríguez y Yebrail Adá Salcedo. También participaron ciudadanos que tenían que ver con la parte de la iglesia, el Centro Social Católico, como César Chaya, Yebrail Adá Salcedo, Juan Romano Marún y Ciro Alfonso Lobo Serna. Y, por supuesto, el apoyo del secretario de Planeación, Juan Manuel Duque Carvajal. 1957, otra fábrica de gaseosas, que se llamó Embotelladora Tisquirama, industria de bebidas gaseosas, que fue posible gracias a la iniciativa de don Efraín Pacheco Yaruro y de don Alfredo Matos, que daba localizada frente a la iglesia, la puerta falsa de la capilla de la Torre Corona. 1959, desfile de los genitores, otra iniciativa ciudadana. Iniciativa de don Carmen Eliezer Quintero Torrado, docente oriundo de Ábrego, secundada por Alfonso Carrascal Claro, Margario Quintero Pacheco, Antonio Patiño y Carlos Torrado. En las fotos antiguas del desfile de los genitores. 1959, 17 de abril, fundación del Club Tarigua. Primer presidente, Eduardo Prince Lobo. Esto ya lo miramos, de la iniciativa de la digamos de la iniciativa que ha tenido la iglesia y la sigue teniendo, y queríamos mostrarle precisamente como un homenaje de gratitud a todas estas personas lo que ha hecho la sociedad civil de Ocaña a través de los años y que hoy no recordamos. Por eso es tan importante revisar un poquito la historia para ver realmente qué pasó o qué ha pasado en estos 452 años que tenemos de historia, ¿qué ha pasado con la participación ciudadana? Se habla mucho de la participación ciudadana, pero realmente muy poco se hace por lograrlo. Mensaje que también queremos transmitir a las juntas de acción comunal. Hay entidades, porque como ven ustedes, estuvimos hasta la década de 1950. Del 50 hasta la fecha, hay entidades que han prestado valiosos aportes a Ocaña. La Cruz Roja, la Defensa Civil, la Cámara de Comercio, las otras bibliotecas públicas que han surgido. Bueno, es decir, un cúmulo de organizaciones de la sociedad civil que siguen prestando atención y concurso al desarrollo económico, social y cultural de Ocaña. Queríamos dejar ese mensaje y en otra oportunidad tocaremos ya de 1960 hasta nuestros días para que vean cómo la tradición continuó y cómo en épocas relativamente recientes ya no vemos iniciativa ciudadana valiosa, desinteresada, entregada por amor a la tierra. Les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado esta tarde en nuestras charlas de los viernes y si Dios quiere nos veremos dentro de 8 días. Que tengan todos un feliz puente. Muchas gracias.